Si en realidad tengo 4.500 mujeres compositoras ya como fichadas. ¿4.500? 4.500. Pero no me voy a meter con tantas viejas, ya es demasiado, pues, en realidad. Pues el diccionario este de las mujeres, que es un relativamente reciente, este Norton, esto yo no sé cuántas trae, no sé cuántas tendrá, 875. Ajá. Está muy cortico este muchacho. Muy cortico. Muy bueno, es muy bueno ese diccionario. ¿Por qué se interesó por las mujeres? Oh, yo creo que hay una injusticia mayor con las mujeres en la cuestión de la composición. No hay ninguna, absolutamente ninguna razón para que músicos mediocres tengan mucho más nombre y hayan tenido más difusión que mujeres eminentísimas. El caso de la Caccini, por ejemplo, yo creo que al lado de la señora Caccini, en el Renacimiento fueron muy poquitos los hombres que estuvieron a su nivel. Discípula predilecta de Monteverdi, pues una de esas cosas allá como en las nubes. Y esta señora prácticamente la tiraron al olvido. Y por ese estilo son todas. La señora Farrán, que a mí me parece que es una música que merecía mejor suerte. Ella era contemporánea de Berlioz. Y yo creo que en la orquestación Berlioz era muy bueno, pero la señora Farrén no era mala. Y Lili Boulanger, yo creo que es igual. Ese concepto del maestro Beethoven que decía que las mujeres no servían para eso. O sea, bueno, perdone papá, pero que va a alegar uno con él, es muy difícil, pero él puede decir lo que le dé la gana, pero en realidad eso no es justo. La negrita, es que ser negro es una cosa muy grave. Y si a una persona que era negra se le sumaba el ser mujer, estaba llevado el diablo. Y habiendo nacido en Little Rock, ahí en Alabama, pues, donde cazaban negros, con el Ku Klux Klan colgando negros de las paredes, esta mujer meritoria hasta que ya no más. La venganza de la señora Pryde fue muy bella. Es que ese nivel o esa cosa que se dio en Estados Unidos todavía no las han reconocido. Porque son negras, es que esa es la cosa grave. Sí, y eso que porque allá hay otros peores que son los franceses. Los franceses con el cuento de la revolución y la legalité, ¿cuál legalité? Las mujeres las dejaron peor de lo que estaban en tiempos de los Luises, de los Borbones.
Cada charla con el maestro Rodolfo Pérez es un asombroso descubrimiento. Es un fabuloso viaje por los universos de la música, de la historia, del pensamiento y de la cultura. Estos universos forman su hábitat natural. Son la piel que lo envuelve. Investigador, director de coros, pedagogo y compositor, el maestro es una de las figuras más brillantes de la música en Colombia en el siglo XX. Es de suma importancia su aporte a la cultura iberoamericana. En este trabajo queremos mostrar las facetas poco conocidas del maestro Rodolfo Pérez, sus raíces españolas, su pintura y su música. Rodolfo Pérez nació aquí, en la ciudad de Medellín, Colombia, el 22 de febrero de 1929. Y Rodolfo ha sido uno de los grandes gestores y educadores en materia de música en Medellín en los últimos 50 años. Ha escrito, ha investigado, ha publicado, ha formado coros, ha preparado obras, ha tenido el sentido preciso de lo que es la formación en materia de canto polifónico. Y eso requiere una disciplina y un sentido muy especial. Y Rodolfo ha sido no solamente el abanderado, sino el trabajador infatigable en ese terreno. Su familia es familia de músicos. Su padre fue compositor. Mi papá era organista y mi abuelo también. Todos esos viejos, toda la familia había sido organista. Eran organistas y algunos muy buenos. Algunos fueron, debieron haber sido muy buenos, yo no los oí. Ni me consta, pues, yo digo que eran muy buenos porque es muy maluco decir que los antepasados de uno eran unos animales, pero este señor era organista de la Catedral de Palencia, la de San Antolín, en España. Estamos en la ciudad de Palencia, provincia de Castilla y León, España. Aquí, en una calle cercana a la iglesia de San Miguel, quedaba la casa del abuelo del maestro Rodolfo Pérez. Varios antepasados suyos fueron organistas aquí en Palencia. Pero había una escuela de organistas allá muy importante. Había una... Y en ese paseo estuvieron mis antepasados, mi abuelo, mi bisabuelo, o sea, yo de esos dos, porque los otros eran guerrilleros, allá había de todo. De mi abuelo sé muy poco, realmente muy poco, porque incluso de mi abuela, todos pues como... Es que es una familia muy reservada, Galina, no solo con este, es con todos, son muy reservados de su vida. Pues, o sea, no por misterio, sino porque no es como, nunca ha sido, ni... Su manera de ser. No, o sea, incluso nosotros estuvimos buscando la historia de mi abuelo, pues, hasta el cambio de nombre y toda la cosa, pues, los cambios de apellido y todo, pero no... Pues, ¿qué o sea, cambio de apellido? Sí, Pilas. Sí, sí. Mi abuelo sí. Se llama José Joaquín, José María Bartolomé Sandino. Ese era el apellido, el papá de mi papá es ese. Yo empecé con él y después de un tiempo cuando vio que yo estaba cogiendo la música muy en serio, ya no le gustó, ya se frenó. Y entonces ya el estudio de la música se volvió clandestino. Mi abuelo llegó aquí como claretiano, como no ordenado, pero sino como misionero. Él estuvo primero en Cuba y llegó acá. Yo creo, supongo yo, esto sí es pura especulación, por la forma de ser de mi abuela, que mi abuela era una de esas mojigatas de principio de siglo, ustedes la pueden imaginar, mi abuela no hubiera aceptado que su consorte fuera a ser pues, ex-seminarista, no creo. Sin embargo, nunca se ordenó. Y como él trabajaba con el cura, que era su, no solamente su patrón, sino su consultor, de conciencia, él le aconsejaba que me metiera a la fábrica de obrero allá a la fábrica de Coltejer, que no fuera a dejar que yo estudiara música. Eso fue casi el propósito de ellos. Ese cura era muy bruto, pues.
Pero ese fue casi el motivo para que yo me dedicara a la música con más ganas. Ajá, buenas enseñanzas para los jóvenes, ¿eh? Es que uno no se puede, es que esa es la cosa. A uno la mitad de la vida se la tiran los padres y la otra mitad los hijos. Y eso es muy grave. La vida de uno está destruida completamente, uno no tiene nada que hacer. Luego, la única esperanza de uno es que cuando los hijos están grandes y se casan, se van. Y entonces los tiene uno a distancia y le mandan los nietos, que son unos bandidos, pero de todas maneras son muy queridos. Y aquí, por ejemplo, los nietos tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. ¿Qué dice el joven? Hola. Salude. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, tu cámara! Ajá. Ah. Esto era de Longas. Un cuadrito de Longas que lo bajó. ¿Qué es esto? Bueno, lo que quiera. Sí, yo creo que es una cosa genética. Uno no llega a la música, sino que se descubre que es músico, pero que es una, aquí en este país es una cosa grave. Uno nacer músico en Medellín es como nacer nadador en el desierto del Sahara. Es una cosa muy inadecuada, muy fuera del medio, pero inevitable, porque si uno tiene eso ya prescrito, por genes ya no se va a escapar, uno tiene que dedicarse a eso, quiéralo o no. Y en esa, pues claro que mi padre se opuso rotundamente a que yo me metiera a estudiar música. Nunca aceptó eso. Por eso yo estudié en Bellas Artes casi al escondido. Eso fue a espaldas de la casa. Porque en Bellas Artes resultó alguna beca, yo fui a pedirla, un cupo que había de cualquier cosa que hubiera. Y había una beca con trabajo, me metía con trabajo. Después pude estudiar piano allá también con José Santa María y violín con el maestro Más. Esas. Y yo estuve allá, pues estuve un tiempo hasta que murió mi papá. Yo tuve que hacerme cargo de la familia, eso ya. Ya me tuve que poner a trabajar. Ya mi diciembre costero, surco Caribe se enciende, para alumbrar tu recuerdo, para alumbrar tu recuerdo. Y aunque yo lo esté negando, la verdad es que te quiero, pero ya te habré olvidado, para cuando llegue marzo, con tus cabellos mojados, con tus cabellos mojados. Y aunque yo lo esté diciendo, la verdad es que esto es falso. La luna quiere saber lo que digo y se apresura a descender. Quémalos para el olvido. Diciembre, luna y querer. Tuve la oportunidad de practicar con unos condiscípulos que eran muy, muy entusiastas y organizamos un cuartetico. Y eso era muy sabroso, pero el cuarteto, yo no toqué violín, sino que me tuve que trasladar para la viola, porque viola no había. Pero eso fue, pues, pasar del violín a la viola es como pasar del caballo a la mula, pues, pero eso de todas maneras no es un salto muy difícil. Y ligerito, ligerito uno se desenreda. Y sobre todo que el repertorio que hacíamos era fácil para la viola. La parte de la viola era un violín tercero, pues una cosa ahí que no era de mucho compromiso. Total que era. Qué admirable que traes vos por ahí. Este está con la cámara, escóndete. Sí, la viola era un instrumentico ahí de relleno, que no tenía mucha complicación. Y eso fue sugerencia del maestro Más. El maestro Más estaba haciendo una pequeña orquesta en Bellas Artes, un,
una orquesta que sonaba bastante bien, pues, o por lo menos me sonó siempre muy bien. Y no había viola, y me dijo, pereza, coge la viola. Y yo, no sé, pero me dijo, ¡ah! Bueno, me entregó unos papeles. Y pues, sí, eso en realidad eso no tenía ningún problema. Era un poco más incómoda, era una viola muy grande, muy fea. Allá la llamaban las solteronas, eran unas cosas así grandes. Y en su lánguido ensueño, solitaria murmura, ante el sol moribundo. Entonces nos juntábamos ahí y empezamos a descifrar madrigalitos y cosas sencillas, entre tres, Rafael López, Alberto Espina y yo. Y nos poníamos allá a cantar. Y alguna vez estábamos ya tan entusiasmados y tan convencidos de que estábamos haciendo algo bueno que hicimos programas en la emisora, cantamos las canciones de Martín Kodak. Las canciones de Martín Kodak son muy lindas. Yo creo que es un seudónimo. Martín Kodak debió haber sido alguna mujer. Yo estoy seguro que fue una mujer. Es una mujer de los años... Eso es más o menos del siglo XIV, de Galicia, es gallega. En esos días fue el aniversario de un hermano de Rafael, un hermanito de Rafael que lo había matado la policía por ahí. Iban a cantar. ¿De Rafael? ¿Un hermano? Rafael López. Ah, Rafael López. De Rafael López, que era locutor en la emisora. Y él nos pidió, pues, a Alberto y a mí, que por qué no cantábamos nosotros el Requiem Gregoriano. Esa fecha del... El día que cantamos nosotros esa misa, la consideramos la fundación de la cora. El 24 de junio de 1951 es la fecha de la fundación de la Coral Tomás Luis de Victoria. Centenares de personas se han formado en la coral, cantantes, directores de coro, intérpretes o simplemente amantes de la música. En los años 70, la Coral Tomás Luis de Victoria se instaló en su sede aquí, en el Parque de Laureles, en Medellín. Y naturalmente, pues, siempre me gustó mucho estudiar, pero aquí no había con quien estudiar nada de esas cosas. Y el repertorio era dificilísimo. Yo escarbaba por ahí en los papeles de mi papá, pues él no tenía muchas cosas de esas, porque eso no se usaba. La música a capela y eso no. Y a nosotros nos interesó siempre desde el principio, pues empezamos a trabajar cosas de Tomás Luis de Victoria y por eso lo llamamos, el grupo lo llamamos Tomás Luis de Victoria. ¿Qué exigía el maestro para entrar a la coral? Mucha responsabilidad, mucho amor a lo que se estaba haciendo. Y eso, con eso se hacía todo. Nunca faltábamos un ensayo. Ensayábamos todos los días desde las 6 de la tarde en sitios prestados porque nunca tuvimos sede propia. La sede propia es ahora que estamos en el primer Parque de Laureles. Llegábamos con media hora de anticipación. No nos importaba si teníamos que ensayar sábados o domingos. Siempre era primero la coral y después las otras cosas. Sí, era un estilo de vida. Rodolfo Pérez es... una persona de una vitalidad impresionante, también de un gusto exquisito y por lo mismo su gestualidad es muy bonita, pues es digna de ser copiada y ese era como para mí un modelo de director que yo tenía. Su conocimiento estilístico y particularmente de la música del siglo XVI, muy grande, y entonces también era pues como una fuente donde uno se tenía que nutrir. Divina, por
Desde el momento en que fue creada la Coral Tomás Luis de Victoria, el maestro Rodolfo Pérez ha venido trabajando arduamente sobre la música española de los siglos XV a XVIII. Ha realizado estudios sobre las partituras de los polifonistas españoles, cuyos manuscritos o ediciones originales se preservan en la Catedral Primada de Bogotá. Ha transcrito obras de los maestros Francisco Guerrero, Sebastián Aguilera y de Rodrigo Ceballos. Él tiene o tenía pues también en ese momento la magia de lograr impactarlo a uno y, como dicen los pelados hoy en día, encarretarlo con el cuento este de cantar en un coro. Si alguien sabía enamorar en la música o ganarse gente para la música, es Rodolfo Pérez. Ese era como su papel y su tránsito por la vida, yo creo que fue enamorar a la gente de lo que hace. Siempre que Rodolfo Pérez hace una cosa, uno se enamora y se apasiona de lo que él hace, por la entrega y la mística como lo desarrolla. Naturalmente, en 3 años nosotros habíamos hecho 50.000 audiciones y sí, es de ese estilo, si me llaman Boys, donde nos llamaran, estábamos listos a cantar en cualquier parte. Y cantamos mucho ahí en la catedral en la metro Villanueva. Los domingos cantábamos ahí en la misa de 11. Todos estos ensayos eran de puro amor al arte. Nadie, claro. Usted no tenía patrocinador ni nada. Nunca lo hubo. Yo trabajé, en los 20 años que yo estuve con la coral no me pagaron un peso. Eso está bien. No, esas cosas se hacen o porque uno las quiere mucho o no se hacen. Yo entré al coro de Coltejer debido a que el coro de Coltejer, como su nombre lo dice, era de únicamente de trabajadores de la empresa. Y Rodolfo fue puliendo el grupo con una paciencia admirable porque casi todos leíamos nota y entonces todo era a oído, pero eso sí teníamos un oído bárbaro porque él nos tarareaba una canción 2 o 3 vecesitas y ya la teníamos. Cuando se empezó a semiprofesionalizar esa actividad, yo sí me retiré. Yo con los coros ya no tengo nada que ver. Tengo estos amigos, pero a mí me gusta mucho seguir pues estudiando por ahí cosas de la música coral, que en realidad hay mucho, mucho que aprender todavía. Y uno está pues apenas empezando a desbrozar ahí. Por ahí tengo las obras de Palestrina, que es una de mis tesoros. Eso es una fuente de felicidad muy grande. El repertorio anecdótico de la coral es de una verdadera inmensidad. En realidad ha sido por lo mismo que la coral no ha sido solamente una agrupación artística, una agrupación musical, ha sido una agrupación humana. Las anécdotas son muchísimas, son incontables y las hay de todos los colores. Hay algunas inclusive hasta de un tonos bastante subidos, verde subido, verde claro y otros colores.
donde me soltaban a mí hacía un coro. Eso era como un vicio que yo tenía. Era un corruptor de menores. El cura de Buenos Aires creía que eso era, sí, que eso era, eso iba contra la religión, y eso iba contra la religión. Sí, porque eso va hacia abrirle a uno la mente y la religión a cerrársela. En septiembre de 1962, Rodolfo Pérez salió en barco desde Cartagena con su familia rumbo a España y llegó a Madrid el 15 de octubre. Esta fue su primera visita a la península ibérica, la cual duró año y medio. En este tiempo recorrió gran parte del país. Después siguieron otros viajes a España. En 1969 viajó solo, paseó pintando paisajes y tomando fotos. En 1972 visitó muchos castillos, monasterios y catedrales de Castilla. Rodolfo Pérez hizo una investigación exhaustiva sobre Tomás Luis de Victoria. Visitó sitios en España relacionados con el maestro, localizó partituras, cartas, documentos en los archivos públicos y privados y reconstruyó muchas historias de la vida del músico abulense. El maestro Tomás Luis de Victoria trabajó aquí, en el convento de las Descalzas Reales, a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Los documentos del archivo del convento pasaron al archivo privado del Palacio Real en Madrid. La Biblioteca Nacional custodia el archivo. Esto es las Descalzas Reales. Aquí fue donde trabajó Victoria los últimos años. Esto es en la iglesia de San Ginés en Madrid. En esta parroquia de San Ginés, en el corazón de Madrid, vivieron Tomás Luis de Victoria, Francisco Quevedo y Lope de Vega, entre muchos otros grandes artistas españoles. Cerca se encuentra la calle de Atocha, donde quedaba la imprenta en la cual en 1605 se publicaron el Requiem de Tomás Luis de Victoria y el Don Quijote de Miguel de Cervantes. Rodolfo Pérez tiene un vínculo muy especial con el escritor español y su personaje, aunque él mismo dice que el libro de Cervantes para él es solo un libro de aventuras. Sin embargo, cuando estuvo en España, quiso conocer el ambiente medieval y lejano en el cual luchó Don Quijote contra sus adversarios. Aquí, en la Biblioteca Nacional de Madrid, Rodolfo Pérez transcribió las misas y los motetes de Tomás Luis de Victoria y de Sebastián Aguilera de Heredia. Dice Rodolfo Pérez que de Tomás Luis de Victoria no se conocen manuscritos originales, solo ediciones de finales del siglo XVI, principio del siglo XVII. Nos quedará la gloria.
con él también aprendimos, porque algunos hicimos con él un curso de la paleografía musical. Él nos enseñó a transcribir. Inclusive cuando le enviaron los microfilms de el cancionero de Uppsala, hicimos tareas con él de transcripción del cancionero. Y de hecho en el coro de cámara cantamos varias transcripciones de esas que él hizo. En su búsqueda de manuscritos de los compositores renacentistas, Rodolfo Pérez visitó las catedrales de Ávila, de Toledo y de Plasencia. Precisamente aquí en Toledo conoció a un canónigo de la Catedral Primada que le envió las fotos de las partituras de Bernardino de Rivera, de Tomás Luis de Victoria y de otros compositores, las que posteriormente transcribió. Fernando Luis Coca le consiguió a Rodolfo Pérez un permiso especial para poder entrar al Palacio Real. Le asignaron un salón donde todos los días un ayudante le llevaba los documentos, las cuentas, las cartas para el estudio, con el compromiso de solo divulgar la información sobre el maestro Tomás Luis de Victoria, cuidando los secretos del palacio. Tembleque es la puerta de la entrada a La Mancha. Yo fui en tren, en un trencito ahí de esos ordinarios y modestos, esos de los que eran los ferrocarriles de España, que eran muy, muy infelices, a Tembleque. Allá empecé yo a la caminada de La Mancha. Pero entonces, ¿era caminada, caminada? Sí, caminada, yo fui a pie. Ajá, a pie, con una mochilita. Sí, no con una mochilita, llevaba una cartera de dibujo que para allá andan los dibujos todavía. Esos andan tan embolatados como las obras de cuarteto y cosas de esas. Que esas eran, pero usted nos va a mostrar eso, ¿cierto? Yo espero que me tropiece con ellos, y si no me tropiezo y me pierde, tampoco me duele. Aquí esto sí es en España, con la familia de Miriam, pues que está toda la... Esta era la abuela de Miriam, una señora maravillosa, de las personas brillantes que yo he conocido en la vida. Ella era doña Rosario Morugán, y el Morugán era un apellido falsificado, porque se parecía que era Morgan, más bien. Morgan, que era un apellido que sonaba muy feo en España. Era esos bandidos que habían escalabrado a España. Entonces, esto sí, aquí estamos Miriam y yo. Pero, a ver, hombre, esta es la casa de Cervantes, la casa donde nació el amigo don Miguel. Estos son pueblitos de La Mancha. No, es que su amigo Miguel puso la gente a investigar con las palabras en un lugar de La Mancha. Ese lugar de La Mancha, es que esos lugares de La Mancha son maravillosos. Y son, sí, son lugares muy humildes y muy, muy rico de caminar eso. Yo lo caminé en invierno, en enero. En realidad, de Tembleque a Quintanar de la Orden, es una caminadita de media hora. La única etapa que no hice, que fue la de Don Quijote a Barcelona, esa sí no la hice, pero el resto sí. La parte de La Mancha sí, esto es en Argamasilla. Esto es el canal de Castilla.
que lo, esto es, el canal es muy nuevo, el canal no lo conoció Cervantes. Y estos son los molinos. Esto es en Campo de Criptana. Campo de Criptana. ¿Qué pensaría Rodolfo Pérez viendo estos molinos de viento en fila hasta el horizonte? ¿Pensaría en Don Quijote y su lucha contra un amigo imaginario defendiendo la pureza de su amada? ¿O pensaría que los molinos de viento en el siglo XVI eran artefactos de alta tecnología para sacar el agua del subterráneo, ya que Campos de Criptana quedaba a 40 leguas del sitio más cercano donde había agua y La Mancha en árabe es tierra seca? A propósito de la radio, usted dedicó mucha parte de su vida a los programas radiales. ¿Cómo empezó eso? Yo creo que empecé aquí con Bernardino Hoyos, con Bernardo Hoyos, que aquí en la Bolivariana. Como era amigo mío, pues me trajo aquí a la emisora e hicimos ahí unos programitas y ahí empecé yo a hacer programas con la radio bolivariana. Los curas de la Bolivariana no saben cuántos años estuve yo en esa emisora. Yo tenía más de 30 años en la emisora de la Bolivariana. Una actividad muy importante en la vida de Rodolfo Pérez y que tiene relación con lo que yo denominaría un magisterio público que él ha ejercido a lo largo de muchos años por medio de programas radiales y la escritura de libros. Yo recuerdo que me reunía con él en el Café Colón o en el Café de los Ganaderos a tomar café y hablar mucho de música porque él me enseñaba mucho y le enseñaba a todos. De alguna manera, el nacimiento de la Coral Tomás Luis de Victoria tiene que ver con la emisora cultural Universidad de Antioquia. Rodolfo Pérez dedicó muchos años de su vida a la radio. Varias generaciones se educaron con sus programas sobre compositores. El famoso programa radial Efemérides en la emisora Radio Bolivariana fue la base de su libro Historias Menores de Músicos Mayores. La emisora cultural para nosotros significó mucho más. No fue solamente para Alberto, para Rafael, fue para mí también. Yo era pues un muchacho, yo estaba muy joven, tenía un desconocimiento casi absoluto y total de lo que era la gran literatura musical. Aquí, en esta casa, en la emisora cultural, fue donde yo tuve la oportunidad de conocer no solamente la buena música, la gran música que se había hecho, sino las grandes versiones de buenos coros. Sí, es que es muy curioso y por lo demás muy emocionante que después de tantos años estemos aquí delante de los mismos micrófonos, los tres amigos que todavía muy jóvenes cantábamos el Cancionero de Uppsala, las canciones mozárabes españolas, la Coral Victoria, nació, digámoslo de una vez, fundamentalmente aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Una de las grandes fallas en la educación en Colombia, no sé si se ha mejorado, es que a nadie le enseñan música para leer, ni a los estudiantes de escuela ni a los de bachillerato. En los años 50, junto con otras personas, Rodolfo Pérez participó en el proyecto de crear un centro de educación musical universitario en Medellín, para profesionalizar el oficio de los músicos.
En 1959 fue constituido el Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Esta institución pasó por muchas dificultades antes de admitir sus primeros alumnos. Rodolfo Pérez fue subdirector por más de un año, además de desempeñarse como profesor de los cursos de Historia de la Música y de Armonía. De otra parte, los libros expresan un trabajo de largas horas de indagación, de audiciones, de reflexiones sobre la vida y obra de grandes compositores. Ah, eso, el librito, sí, tiene, está, sobre todo con mucho cariño, es una cosa ahí, sí, porque metí hasta unos dibujitos míos de por allá de Turingia y cosas de esas, pero apunticos ahí que son simpáticos, pero sí, sobre todo que tratar de crear eso, como el de que Bach no era un muñeco así, esos, lo muestran ahora con una peluca así todo tieso, embalsamado, sino que era un ser humano. Y tratar de reconstruir el vínculo con ese ser humano era muy importante. No sabe la gratitud que tengo yo con ella. Oh, la admiración por Meira es total. De esa, de los poemas de Meira hablábamos mucho Mario Yepes y yo. Mario Yepes tiene una admiración grande por doña Meira y la consideraba la mejor poetisa colombiana. ¿La considera todavía? No, la considera, ¿sí? Desde esa época cuando él me la descubrió. Imagínese. Y yo empecé a leer, la conocí, me pareció extraordinaria. Y entonces yo le escribí una cartica pidiéndole permiso, que inmediatamente lo aceptó. Yo escribí esas canciones para la coral. Y cuando fueron en un programita eran unas 20 canciones más o menos. 12. Hicimos 12, ah, sí, en Barraquich. Sí. Pero sí, de esas canciones, algunas de ellas eran, pues le gustaron a ella, cosas que eran para mí más que satisfactorias. Que ella me cuenta, nos contaba, que usted le había llevado serenata a su casa con el eso coro. Eso fue... Cuéntenos. Sí, eso fue una maravilla. Fuimos a cantar allá. A la Mira de la Rosa. Ah, ya estaba el cuadro Alberto Carbonell, que es un, claro, príncipe, claro, simpático. Y hombre, dijo que él es amigo de Meira. Claro, yo claro, le dije, bueno, vamos a ver, tú que conoces dónde vive y todo, vamos a cuadrar para que le demos una serenata y le cantamos la canción allá. ¡Esto cuadro! Entonces listo, nos fuimos a darle la serenata a Meira. Y cantamos cuatro canciones, tal vez, ¿eh? Y ella abrió, ay, nos invitó a pasar, hermoso, nos sirvió una copa de vino, pasamos no, estuvimos conversando con una señora que es de las conversadoras más admirables. Quiero decir unas palabras de agradecimiento. Estoy hondamente reconocida al maestro Rodolfo Pérez González por el regalo que me ha hecho esta noche inolvidable, su música, con una generosidad sin límites, con la maestría del que tiene largo trato con ese mundo misterioso y deslumbrante de los sonidos, Rodolfo Pérez tomó en sus manos un puñado de mis versos y les dio el vuelo del espacio. Que es compositor, pero él sabe que es pintor, es compositor. Como compositor yo diría que nació en la época que no es. Si uno ve las obras de Rodolfo, tienen una estética y una estilística que no corresponde al siglo XX. Es una estética muy
muy renacentista y muy respetuosa del tratamiento contrapuntístico y armónico. El estreno de la... Del Nonetto. Del Nonetto, del famoso Nonetto. Y el Nonetto no sé dónde se puede templar, pero sabe que sonaba hasta sabroso. Mm. Si no sonaba mal esa cosa. Es otra cosa. ¿Y el quinteto, cuando lo estrenaron? A ver, si no recuerdo. Pero lo estrenaron aquí en México. El cuarteto sí lo tocamos con cosas que tocábamos ahí con los compañeros en el cuarteto. Pero sí, pero tampoco en conciertos pues, y cosas de esas, no. A esas alturas no llegamos nunca. Yo era un músico clandestino. Y aquí hay muchos músicos clandestinos. Sí, estas son cosas por ahí de arte, el Greco, y todos los amigos míos. El Nonetto se hizo a raíz de un cumpleaños de mi señora y naturalmente por la amistad que entre nosotros y entre Miriam y todos los hijos hemos tenido. Estuvo allá extraordinariamente estrenando su Nonetto. Luego me robaron la grabación del Nonetto y de todo el concierto. Yo sentí muchísimo y todavía lo lamento mucho porque sé que fue la única vez que se tocó y las fotografías que se hicieron me lo recuerdan muy bien. Es lo único que me queda del Nonetto. Tornando de la zona ultramarina sobre la leve ráfaga de enero, hoy ante el muro de pajizo alero empezó a revolar la golondrina. Trémula en vano con el alendrina, rosa las grietas y el fulgor postrero eleva su reclamo lastimero en la oquedad de la ventana. En el año de 1986, Rodolfo Pérez realizó un curso de interpretación de música española en Santiago de Compostela. Precisamente cuando estaba allí, le llegó la notificación oficial por escrito de que el rey Juan Carlos I de España le concedió la Gran Cruz Isabel la Católica en el grado de comendador por su aporte a la investigación sobre la cultura hispana. Sin mayores alardes, es una persona que siempre tuvo muy clara conciencia de su papel social y muy claramente en su oficio, o sea, que es la principal responsabilidad política que tiene una persona. Pues no fue un Quijote, por esto el Quijote es el que inventa y no hace, pero él inventó e hizo. Del mismo desamparo, mi alma también atardeció. Ah, yo creo que el honoris causa, la palabra trae la definición, qué es lo que pasa cuando a una persona se le reconoce un honor por su trabajo, por su vida, por su sabiduría, por su conocimiento, por haberlo aportado a la sociedad y entonces la universidad en su momento lo reconoce. Pero la tarea que ha hecho Rodolfo es monumental, egregia, ilustre y es para el futuro. Quisiera agradecerle tanto a mi papá, quisiera reconocerle lo que ha hecho por nosotros, lo que nos enseñó a ser personas honestas, trabajadoras, luchadoras, muy luchadoras. Es un abuelo increíble, un padre maravilloso. Mi papá ha sido ejemplo. Es ejemplo. El sentido de la amistad, la manera como se entrega, la manera como se da en la amistad. Es una amistad sin tapujos, es una entrega total. Pues. Un verdadero mamagallista,
un verdadero, pero mejor dicho, manejador de los espacios, de los trucos, de los momentos, y sabe cómo volverlo todo una risa, una carcajada, sin que uno se dé cuenta que está aprendiendo. ¿Pero ustedes sí se reúnen a cantar? No, me reunía, ya no. ¿Y no se puede reunirlos? No, ya con coro, ya no, ya coro, yo nomás, ya peleé con Medellín y peleé con la coro. Yo ya no dirijo coros. En la coral me han rogado que yo dirija, pero yo no quiero volver a dirigir coros. ¿No? Pues sí, ese es como... ¿Para qué? Precisamente lo bueno de que uno puede hacer lo que quiera. Claro. Yo declaré mi independencia absoluta cuando me jubilé en la Universidad de Antioquia. Eso yo ese lo considero como el grito de independencia. Jubilación viene de júbilo. Él tiene muchas razones para estar en conflicto con esta sociedad. Cualquier persona que quiera hacer algo importante en el arte aquí tiene que luchar denodadamente contra un medio que es, no digamos difícil, sino hostil, claramente hostil. El problema es de una clase dirigente que no tiene absolutamente ningún interés en el desarrollo espiritual de esta sociedad. Yo lo sintetizaría ahí, el problema de Rodolfo Pérez y de muchísima gente, de la academia, del arte, de todas las artes. El grave problema de nosotros es la clase dirigente que tenemos. Maestro, ¿cuál es su sitio preferido en la casa? ¿Es este? Aquí donde estoy. Perfecto. Estoy en el epicentro. Sí, yo aquí funciono con mis libros y con cosas. En la época en que yo lo conocí, pues, él era de un solo concepto en música. O sea, no había medias tintas, ¿no? Ni términos medios. Eso es bueno y es bueno... o esto es malo, ¿no? Ese dogmatismo en ese momento, ¿no?, era bienvenido, porque de otra manera no se puede hacer una labor de quitar esa corrupción del gusto que hay. Ahora, lógicamente, que el gusto está muy corrompido también, pero ya hay muchas más gentes que defendemos los cuarteles de la buena música, ¿no? Entonces, la Coral Victoria creo yo que fue el bastión precisamente de esa actividad, ¿no?, donde se practicaba de manera casi, casi religiosa, diríamos, ¿no? Se desarrollaba un gusto por la buena música, bien interpretada además. Debe cumplir en junio, el 24 de julio. Lo que pasa es que los aniversarios de la coral no se pueden celebrar en Medellín. ¿Por qué? Pues porque el 24 de junio es el aniversario de Gardel. Y aquí el municipio y la alcaldía y todo el mundo está dedicado a Gardel. Nunca se deja de celebrar el aniversario de Gardel. Entonces eso no tenía ningún sentido. Nosotros hacíamos conciertos de aniversario en el... generalmente cuando... ¿Y por qué no cambia la fecha? No, que la cambie Gardel, que resucite y se muera un día después, pero es muy difícil cambiarle. Esa fue la fecha de la matada de él. Esa no, esa fue sagrada y entonces coincidimos los dos y no se ha podido. Pero él fue el primero, él murió en el 35. No, nosotros sí hacíamos el concierto de aniversario al día siguiente o en esa semana. Pero sí, celebrar el 24 de junio no se puede celebrar. El 24 de junio es el día de la verbena. Ah, pero usted lo puede pasar para el 22, que es el Día Internacional de la Música más interesante. Pero a mí no me gusta esa fecha internacional de la música, ¿no?, porque es de los franceses. Ajá. Los franceses se inventaron esa fecha porque ellos son muy avaros. Los franceses son muy amarrados y entonces ellos resolvieron pasar la fecha del 22 de noviembre, que era la fecha de la música. Santa Cecilia. La de Santa Cecilia la pasaron para junio, porque junio es verano. Exactamente. Y en el verano tenían que poner calefacción y los conciertos podían ser al aire libre, mucho más barato. Exactamente, y sin iluminación. Nada, eso fue el cuento, y fue por eso que lo pasaron, ¿no? Los franceses, uno los conoce. Sí, además el solsticio de verano, entonces el día es muy largo, no hay que iluminar ni nada. No, y la música, no hay día de la música es todo el año. Sí, no, eso no debía haber día.
que hagan día de los de cualquier otra cosa, el día del periodista, el día del odontólogo, del chofer. Pero de la música, ¿no? La música es todo el año. No tiene que vivir en la música, sino la cosa no sirve para nada. O sea, en su vida consciente no existe un día sin música. No, no, no. Y no lo debe haber. Sí, porque uno de todas maneras, uno está metido dentro de la música, pero eso no es para hacer cosas. La gente tiene la idea de que uno se mete a la música es para dar conciertos, para escribir. No, eso es otra cosa. Hay que entender que la música es una forma de vida, pero una forma de vida que es absolutamente autónoma. Uno necesita ni oírla, a veces la piensa, a veces basta con oírla mentalmente. O lee una partitura, todas esas cosas, muchas veces uno está, sí, las canciones, repasándome aquí las canciones de Brahms, me las repaso cada rato. Y eso es música, eso es. Y uno puede vivir en la música, debe vivir en la música, es una manera de vida.